Soy Pedro Carbonell y os voy a narrar la segunda película de nuestra colección, que va a tratar de la pesca de invierno. La pesca en invierno es todavía para muchos una práctica increíble y casi insólita. A partir de finales de octubre, cuando bajan las temperaturas y empieza a soplar el aire gélido, muchos de los aficionados a este noble deporte consideran que la temporada para practicarlo ha finalizado. Se despiden de la pesca hasta el próximo verano, cuando el sol vuelva a brillar con fuerza y las temperaturas inviten a sumergirse en el mar, sin plantearse que el invierno ofrece la posibilidad de cambiar de modalidad de pesca, incluso de tipo de presa. Aún así, son cada vez más los adeptos que disfrutan de esta actividad durante todo el año, ya sea invierno o verano. La dura climatología propia de esta estación del año pasará desapercibida si tenemos suerte de que se incremente el número de capturas a lo largo de nuestra jornada de pesca. Sin embargo, el material pasa a tener un papel muy importante. Debemos utilizar un equipo especial que reúna determinadas características. De lo contrario, podría acabar convirtiendo nuestro deporte favorito en una auténtica pesadilla. Para poder pescar en invierno, también tendremos que cambiar de modalidad de pesca. No es conveniente practicar la pesca profunda, aun cuando nos sintamos capacitados, porque puede llegar a ser peligroso. Será fácil renunciar a ello si pensamos en lo fascinante que va a ser probar otro tipo de pesca a poca profundidad, como la pesca al agujero. Antes de salir hacia el lugar elegido para la pesca submarina, debemos informarnos de las condiciones meteorológicas y del estado de la mar. Si se prevén agitaciones de cierta magnitud, es aconsejable dejarlo para otro día. El mar, en invierno, puede jugar malas pasadas. Antes de iniciar vuestra jornada invernal, que con seguridad será inolvidable, es conveniente que sepáis unos consejos. El frío será una de las barreras que tendremos que superar para poder practicar el deporte con normalidad. A la hora de cambiarnos, tenemos que evitar que nuestro cuerpo permanezca mucho tiempo en contacto directo con el aire. Un buen consejo es preparar agua caliente en casa e introducir un poco dentro del traje para ayudarnos a entrar en calor. Pensad que una buena organización antes de salir hacia el lugar de pesca es clave para no pasar frío innecesario. Por esto, tendremos que acordarnos de cosas tan sencillas como llevar un albornoz para cuando salgamos del agua. Antes, tendremos que conocer qué tipo de material necesitamos para la práctica de este deporte en estas condiciones. Traje, guantes, escarpines, fusil, todos tienen que reunir unas características determinadas. En primer lugar, el traje debe ser de talla exacta. Con esto queremos decir que no sea demasiado holgado, porque impedirá que nuestro cuerpo entrará en calor, ni tampoco demasiado estrecho, ya que esto podría dificultar la libre circulación sanguínea. En cuanto al espesor del neopreno, debemos saber que a mayor grosor significa mayor protección, pero cuidado, ya que también implica menor libertad de movimientos. En general, se utilizan los trajes de 5 o 7 milímetros, que nos proporcionarán la protección y el confort necesario para poder afrontar la jornada de pesca invernal. Yo, particularmente, aconsejo los de 7 milímetros. En segundo lugar, los guantes y los escarpines tienen que ser también de neopreno, y a ser posible sin agujeros. No debemos olvidar que las extremidades son las partes de nuestro cuerpo que primero se resienten del frío. Por ello, es necesario que las protejamos bien. Deberemos utilizar bastante lastre para contrarrestar la fuerza de ascensión de nuestro traje. Por otra parte, la máscara debe tener un buen ángulo de visión para ayudarnos a ver lo mejor posible en unos meses en los que el agua suele tener un color verdoso, típico del invierno. El tamaño del fusil dependerá del tipo de pesca que vayamos a realizar, a la espera o al agujero. En general, un fusil de longitud media, entre 70 y 90 centímetros de largo. De todos modos, siempre tenéis que escoger aquel fusil que se adecue más a vuestros gustos y maneras de pescar.
Todos estos consejos nos serán de gran ayuda a la hora de practicar la pesca submarina en invierno, sobre todo para aquellos de vosotros que lo hagáis por primera vez. No dudéis, pues, en seguirlos. De esta manera conseguiréis grabar para siempre en vuestra memoria esta fascinante experiencia que con toda seguridad querréis volver a vivir. Tal y como hemos citado previamente, la pesca submarina en invierno nos brinda la oportunidad de cambiar el modo de pescar que habremos estado practicando durante todo el verano. Y es que en esta época de bajas temperaturas todo cambia. El sol ha dejado de brillar y calentar con tanta intensidad para ocultarse a menudo detrás de masas nubosas. Los bañistas, los pescadores de caña, han abandonado ya las playas y el mar. Los sargos tienden a viajar hacia la costa, que no frecuentan en verano. Viajan allí porque no hay nadie que les moleste y pueden buscar alimento tranquilamente. Por esta razón, no nos hará falta rastrear por las profundidades y podremos conseguir nuestras presas a poca profundidad. De todos modos, el hecho de que la jornada termine con éxito depende de la experiencia o astucia del pescador, que deberá saber qué modalidad de pesca es la mejor para cada ocasión. Los tipos de pesca más adecuados en invierno son la pesca a la espera o al agujero. La pesca a la espera es una de las modalidades más difíciles y donde el éxito se mide a menudo con la experiencia. Por otra parte, cuenta con el aliciente de ser uno de los tipos de pesca con los que se consiguen mayores capturas. Por ello, los principiantes de este deporte deben practicarla con entusiasmo, pero sobre todo con mucha paciencia. De lo contrario, el entusiasmo inicial se convertirá en la frustración. La estrategia de dicha técnica se detallará en un próximo vídeo de la colección, en el que se podrán visionar sin duda las imágenes de pesca submarina más espectaculares que jamás se han filmado. Otra de las modalidades practicadas en invierno es la pesca al agujero. Consiste en buscar las presas en los agujeros, cuevas y grietas que encontraremos en el fondo del mar. En invierno, esta modalidad tiene la ventaja de que nos permite practicarla a poca profundidad y cerca de la costa. Como ya hemos dicho, un sinfín de especies viajan hacia zonas que en verano estaban deshabitadas para buscar alimento. Es el caso de las lubinas, los sargos, las corvinas, los congrios, las lisas, etc., que pueden repoblar la costa al haber retornado a esta la tranquilidad del invierno. En esta situación, no será difícil que las zonas a que solemos acudir habitualmente en verano nos parezcan distintas. La sensación que experimentaremos es la de estar solos frente a la naturaleza, en un paraje casi virgen, una sensación que difícilmente podremos olvidar en nuestra vida. Pero la abundancia de peces no va a significar que la caza submarina vaya a ser fácil. La pesca al agujero requiere mucha experiencia e intuición. Debemos acercarnos a las grietas con sumo cuidado para no asustar a las futuras presas. Y no tenemos que ir a buscar los peces directamente al agujero, ya que a menudo podremos encontrarlos merodeando despreocupadamente por la entrada de la grieta. Si tenemos suerte, este será un buen momento para capturar una pieza sin necesidad de alertar a los otros peces que estén dentro del agujero. Uno de los peces más apreciados en este deporte es la dorada. Es desconfiada, tímida y de difícil captura, por lo que se cotiza aún más entre los pescadores submarinos. La época en que se producen mejores capturas es en primavera, en el periodo de reproducción, pero no debemos descartar su pesca en invierno. Su nombre común proviene del color dorado de la mancha que tiene en la frente. Es un pez de gran tamaño. En sus dos primeros años de vida mide entre 20 y 30 centímetros y a los 5 años ya alcanza los 45. No obstante, se conocen casos de doradas gigantes que pueden llegar a medir 70 centímetros. La dorada puede pesar hasta 5 kilos y en casos excepcionales hasta 10. Sin embargo, su peso medio suele ser de 1 kilo y medio. La técnica más apropiada para pescar la dorada es la pesca al agujero. Al tratarse de un pez muy desconfiado y astuto, la pesca al acecho se convierte en una práctica realmente difícil. El mejor momento para intentarlo es cuando come, porque baja la guardia y permite que se acerquen más a ella. Pero la pesca al agujero es, como hemos dicho, más adecuada y fácil para capturar la dorada. Nuestro objetivo es encobar las doradas y impedir a un mínimo tiempo que salgan del agujero.
El fusil que tendremos que utilizar sea de 60 o 75 a la hora de arponearlas. Tendremos que intentar disparar a la cabeza y atravesarla con la aleta de la flecha. La reacción de la dorada es muy potente y enérgica, por eso debemos asegurar el tiro e impedir así que se nos escape. En el caso de que se nos escape, debemos buscar por las grietas más cercanas, ya que estando mal herida, la dorada no irá muy lejos. Una vez hayamos encontrado una zona de rocas que consideremos buena para la pesca, tendríamos que señalizarla, tomando dos puntos de referencia en la costa, para que en próximas ocasiones podamos encontrar sin dificultad las rocas o agujeros que nos interesen. Pensemos que una vez en el agua, todos los agujeros y rocas pueden parecernos iguales. Nosotros, en vez de tomar marcas, lo que hacemos es que sacamos una fotografía de la orilla, y luego nos intentamos colocar encima donde está hecha la fotografía. Entonces es mucho mejor que tomar marcas a boli y papel, porque así si te construyen algún edificio más, o si se quema un pinar, o si te tiran una torre o lo que sea, pues siempre te queda algo más en la fotografía. Es otro... Entonces nosotros nos hemos acostumbrado siempre a sacar fotografías de la orilla. Para cambiar de sitio, para ir de seña a seña, pues nos solemos estirar desde la barca para no tener que ir nadando. En el trayecto, Pepa Mengual visualiza las zonas de pesca. Vale. Pep cree haber visto una buena zona de rocas. Procede a sumergirse para comprobarlo. Efectivamente, como podéis ver, están repletas de sargos. Cuando os encontréis con una cueva repleta de sargos, no os debéis dejar llevar por la emoción y disparar al primero que se os ponga a tiro. Lo único que conseguiríamos así es capturar una sola presa, con suerte quizá dos, y asustar al resto provocando su huida fuera del agujero. Los principiantes no entenderéis cómo se puede lograr que los peces no se escapen del agujero, pero la solución es muy fácil. Tal y como veis en estas imágenes, si colocamos estratégicamente objetos como fusiles en cada una de las salidas más importantes del agujero, conseguiremos que los sargos permanezcan casi inmóviles dentro de la grieta. Estos peces creerán que no tienen escapatoria al ver taponadas todas las posibles salidas por este objeto que tanto temen, el fusil. En estos casos es muy importante la utilización de la linterna, ya que la mayoría de los disparos se realizan en el fondo del agujero, donde la visibilidad es nula. Cuando el disparo es relativamente fácil, debemos mirar de asegurarlo, ya que un sargo mal herido podría ahuyentar a los demás. Cuando las piezas están asustadas bajo las rocas, en ocasiones podemos sacar mejor provecho de los disparos y capturar más de un ejemplar en cada tiro. Thank you.
ha hecho un doblete, es lo que yo os explicaba, que si... si uno tiene paciencia y no precipita el tiro, puede esperar a que dos se crucen, entonces podemos coger dos de un tiro, ¿no? Luego también es importante llevar en la barca un salabre para que el barquero no tenga que coger los peces con la mano y así evitamos también pinchazos en la barca. Mucha gente cree que nunca debe vaciar por completo una grieta, porque permanecería deshabitada durante mucho tiempo y se perdería así una buena zona de pesca. Pero nuestra experiencia nos demuestra lo contrario. Antes de mirar en los agujeros, es preferible intentar sorprender a los peces que a veces están tranquilos en las entradas de las grietas y así no espantar a sus congéneres que están en el interior. Acto seguido de capturar una pieza, se debe proceder a rematarla para evitarle un sufrimiento inútil. Una de las posibles presas de la pesca en estas fechas es el cabracho o carroch, que permite al pescador recrearse en el disparo, ya que es uno de los pocos peces que permanece inmóvil ante el fusil de un pescador. Es presa muy cotizada debido a la calidad de su carne, aunque si bien es muy fácil su pesca, la dificultad estriba en saber encontrarlo entre las rocas. Una vez capturado, hay que manejarlo con sumo cuidado, ya que sus espinas tienen un veneno muy doloroso en caso de picadura. Otra pieza que podemos pescar es la lisa, ideal para los principiantes, por no ser su pesca de excesiva dificultad. Un truco que se debe conocer es que cuando se dispare una pieza que está muy cerca de la roca, es conveniente agarrar fuerte con la mano las gomas y el cañón del fusil para amortiguar la potencia del disparo y así evitaremos que la punta del arpón se doble debido al fuerte impacto. Aquí veis a Pep que nos muestra cómo debe realizarse este tipo de disparo. En invierno no debéis temer en exceso las bajas temperaturas, ya que no son tan radicales como puede parecer. Durante los primeros meses de invierno, la temperatura no desciende normalmente por debajo de los 13 grados. Es a partir de febrero cuando el agua baja por debajo de esta cifra, pero también cuando la temperatura exterior empieza a ser más agradable. No obstante, nuestra salud es ante todo lo más importante. Si no disponemos de material adecuado para pescar en aguas muy frías, tendremos que saber renunciar a ello. Debemos saber cuál es nuestro límite, abandonar la práctica en el momento en que creamos que nuestro cuerpo no responde bien a causa del frío. Los síntomas más claros son la pérdida de fuerza en las manos,
un rápido agotamiento y temblores y mareos. Hoy es mi turno para zambullirme en estas frescas aguas mallorquinas. Pepe hará las funciones de barquero, ya que en invierno nos turnamos para este menester. Debo decir que es para mí un placer y un lujo poder contar con un barquero y un compañero de pesca con tanta experiencia y con tanta calidad humana. Como no me gusta nada pasar frío, siempre intento ir bien equipado, con un buen traje, un buen equipo y mi botella de agua caliente. Como veréis, el traje es de lo más grueso que hay y no hay que escatimar en neopreno y en cosas para no tener frío. En invierno, para ir al agua a pasar pena y a pasar frío, vale más no ir. Hay que ir calientes y cómodos, hay que disfrutar de estar en el agua, no hay que ir al agua a penar, ¿no? Bueno, voy a pasar. El tubo de pesca conviene que sea blandito, porque así, si nos damos con una piedra, y en invierno se pesca mucho debajo de las piedras, evitará que se nos vaya la careta. Si nos damos con el tubo se dobla y no te quita la careta. Es otro truquillo que conviene saber. Y empezamos con ganas otra jornada de pesca, que deseamos sea fructífera, aunque como la mayoría de pescadores submarinos con que podamos encontrar una buena zona y capturemos unas pocas piezas, ya daremos por válida la salida, que nos permitirá haber pasado unas horas disfrutando de nuestro hobby preferido. El agua, como se aprecia, no está muy limpia, aunque esto es normal en los meses de invierno. En la primera zambullida se deben reconocer el lugar y visualizar si hay movimiento de peces, a la vez que buscamos las buenas piedras para empezar la pesca. La pesca al agujero no se realiza solo en las cuevas o grietas de mayor tamaño. Aquellos de vosotros que seáis más veteranos en este deporte, sabéis perfectamente que la presa que buscamos se puede encontrar en cualquier agujero, sea grande o pequeño. Por ello debemos recorrer todos los entrantes y salidas de las rocas, sin dejar ningún rincón sin explorar. Pero cuidado con estas indicaciones. Si os iniciáis en la pesca submarina, o si la habéis practicado pero no tenéis demasiada experiencia, no conviene que sigáis estas sugerencias al pie de la letra, porque adentrarse en determinados agujeros y en determinados momentos puede resultar peligroso. Repetimos otra vez que nunca debemos arriesgar nuestra propia vida por una presa, por mucho que la hayamos estado persiguiendo y deseándola. De todos modos, aunque la pesca al agujero sea una modalidad difícil y arriesgada, los principiantes en la materia no debéis renunciar a practicarla, aun cuando no encontréis ninguna presa después de haber visitado varios agujeros. No os rindáis, ya que a la fuerza de probar y de intentarlo acabaréis aprendiendo la técnica. En invierno, los sargos suelen frecuentar zonas poco profundas, por lo que su pesca será viable en esta estación del año. Para capturar el sargo común, la técnica más fructífera es la pesca al agujero. Deberemos buscar al espárido en agujeros pequeños, con varios escondrijos, y no en grandes cuevas, ya que raramente encontraremos alguno. El fusil más adecuado para la pesca en estas condiciones ha de ser manejable, de unos 70 a 75 centímetros. El sargo es uno de los peces más conocidos y habituales en nuestras costas. Bajo este nombre tan popular se pueden distinguir hasta cuatro especies: el sargo común, la mojarra, el sargo breado, el sargo picudo,
Es algo común, suele frecuentar zonas rocosas y praderas de posidonia, hasta 20 metros de profundidad. Se caracteriza por ser de color plateado y por tener una mancha negra en la cola y 6 u 8 bandas verticales también negras. Puede llegar a medir 45 centímetros de longitud y pesar hasta 2 kilos. Aunque en el Mediterráneo este tamaño no es normal. La mojarra la podemos encontrar en zonas rocosas de poca profundidad, pero no tanto en las praderas. Se distingue del saru común en no tener líneas verticales sobre el cuerpo y contar solo con 2 manchas, una detrás de la cabeza y otra antes de la cola. El sargo picudo generalmente habita en zonas más profundas, más alejadas de la costa. Se caracteriza por ser alargado y tener el morro puntiagudo. Su talla máxima puede ser superior a la del sargo común. El sargo breado, bastante raro en nuestras costas mallorquinas, aunque puede aparecer en algunas zonas del Mediterráneo. Se distingue por poseer 5 bandas verticales de color pardo y ser el más voluminoso de los sargos. Puede llegar a pesar hasta 4 kilos. Ahora cambiaremos de zona. Como las piedras que me parecían interesantes ya las he inspeccionado y no hay mucha pesca, debo irme a arrastrar con la barca para ver si encuentro mejores rocas. Mientras me estiraba, he apreciado una serviola. Este pez es bastante confiado y a veces permite al pescador acercarse, aunque esta vez no ha dejado que me aproximase a ella y se ha escabullido. Para aprovechar la bajada, realizo una pequeña espera en el fondo y, como podéis apreciar, aparecen otras serviolas, presas de la curiosidad que las caracteriza. En la pesca de invierno se pueden pescar lisas entre las rocas. Este pez, aunque no es muy apreciado, si es de aguas limpias y se filetea a la brasa con un picadillo de ajo y perejil, está muy rico. Aquí vemos otra serviola, la cual, si nos acercamos a ella con cautela y sin hacer movimientos bruscos, nos permite llegar hasta situarse al alcance de nuestro fusil. La serviola es un pez que a la parrilla está muy bueno. Unos compañeros de pesca nos informaron que de una cueva conocida hacía días que se pescaban serviolas. Agradeciendo la información, nos dirigimos hacia ella para ver si podíamos mostraros unas imágenes que para muchos pescadores submarinos sería un sueño poder encontrar a escasa profundidad. Eché un vistazo a la cueva y pude observar que había un centenar de serviolas de un kilo aproximadamente, y lo comuniqué a nuestro cámara, que se acercó a filmarlo. Como
Como la cueva tiene salida por los dos lados, rápidamente me apresuro a tapar una de las entradas con dos fusiles, ya que es bastante grande y las sirviolas podían escapar. Estas imágenes de sirviolas enrocadas en una gran cueva son muy raras y, según la experiencia de Pep, cree que se debe a que huyen de peces mayores que las persiguen para darse un buen banquete. Aunque el caso de esta cueva es realmente muy extraño, ya que hace varias semanas que se están pescando muchas piezas y al principio incluso llegaban a pesar hasta 6 kilos. Procederé a entrar en la cueva por la otra entrada. Hay tantos peces que no sé a cuál disparar, y lo que hago es asegurar el tiro para no dejar piezas heridas dentro de la cueva, que podrían asustar a la manada y hacer que salieran en rápida huida. Cuando entro por un lado, los peces se retiran hacia la otra salida, pero al ver los fusiles se agrupan a un lado y me facilitan el disparo. Las imágenes son un poco oscuras, ya que pudimos ver que la potente luz de los focos asustaba a los peces y se podían haber escapado. Optamos, por tanto, filmar con menos luz, ya que había que aprovechar la ocasión y que rara vez se volverá a producir. Con esta cámara en mi fusil podéis ver que si me sitúo a contraluz, el espectáculo que tengo delante es realmente fantástico. Con tanto pescado, no es difícil hacer un doblete. Hago varios disparos más. Para no perder el tiempo de avisar a Pepe, me voy poniendo las piezas debajo del traje. Un truquillo que cuando conviene puede ser de gran utilidad en casos como este. Hemos capturado una veintena de sirviolas y procederemos a cambiar de zona para ver si podemos capturar algunos árboles. Hemos encontrado una zona donde hay varios sargos. Primero, procedo a espantarlo dando golpes con las manos y las aletas en círculo para que se escondan en las grietas y agujeros de las rocas, ya que si no están enrocados es casi imposible pescarlos. A continuación, cojo unos fusiles para colocarlos en las entradas de las rocas donde he visto que se escondían. Para pescar en pequeños agujeros, no hay que descartar nunca un fusil de 50 centímetros.
nos puede ser de mucha utilidad. Atraída por el olor de la sangre, se ha metido una morena en la piedra, la cual tendré que pescar antes de que empiece a morder a los sargos y me los espante. Debo matarla cortándole la espina dorsal, a la altura de la cabeza, ya que es un pez que tiene mucha vida. Después, continúo con los sargos. Se ha metido un congrio y al igual que la morena me veo obligado a cogerlo, si quiero poder pescar algún sargo más. La forma que veis que cojo con la mano este congrio o la morena anterior no es aconsejable para ningún principiante, ya que podéis correr el riesgo de que os dé un buen mordisco. Bueno, y con estas imágenes de una típica pescada de invierno, os dejamos hasta otro próximo vídeo.
Soy Pedro Carbonell y os voy a narrar la segunda película de nuestra colección, que va a tratar de la pesca de invierno. La pesca en invierno es todavía para muchos una práctica increíble y casi insólita. A partir de finales de octubre, cuando bajan las temperaturas y empieza a soplar el aire gélido, muchos de los aficionados a este noble deporte consideran que la temporada para practicarlo ha finalizado. Se despiden de la pesca hasta el próximo verano, cuando el sol vuelva a brillar con fuerza y las temperaturas inviten a sumergirse en el mar, sin plantearse que el invierno ofrece la posibilidad de cambiar de modalidad de pesca, incluso de tipo de presa. Aún así, son cada vez más los adeptos que disfrutan de esta actividad durante todo el año, ya sea invierno o verano. La dura climatología propia de esta estación del año pasará desapercibida si tenemos suerte de que se incremente el número de capturas a lo largo de nuestra jornada de pesca. Sin embargo, el material pasa a tener un papel muy importante. Debemos utilizar un equipo especial que reúna determinadas características. De lo contrario, podría acabar convirtiendo nuestro deporte favorito en una auténtica pesadilla. Para poder pescar en invierno, también tendremos que cambiar de modalidad de pesca. No es conveniente practicar la pesca profunda, aun cuando nos sintamos capacitados, porque puede llegar a ser peligroso. Será fácil renunciar a ello si pensamos en lo fascinante que va a ser probar otro tipo de pesca a poca profundidad, como la pesca al agujero. Antes de salir hacia el lugar elegido para la pesca submarina, debemos informarnos de las condiciones meteorológicas y del estado de la mar. Si se prevén agitaciones de cierta magnitud, es aconsejable dejarlo para otro día. El mar, en invierno, puede jugar malas pasadas. Antes de iniciar vuestra jornada invernal, que con seguridad será inolvidable, es conveniente que sepáis unos consejos. El frío será una de las barreras que tendremos que superar para poder practicar el deporte con normalidad. A la hora de cambiarnos, tenemos que evitar que nuestro cuerpo permanezca mucho tiempo en contacto directo con el aire. Un buen consejo es preparar agua caliente en casa e introducir un poco dentro del traje para ayudarnos a entrar en calor. Pensad que una buena organización antes de salir hacia el lugar de pesca es clave para no pasar frío innecesario. Por esto, tendremos que acordarnos de cosas tan sencillas como llevar un albornoz para cuando salgamos del agua. Antes, tendremos que conocer qué tipo de material necesitamos para la práctica de este deporte en estas condiciones. Traje, guantes, escarpines, fusil, todos tienen que reunir unas características determinadas. En primer lugar, el traje debe ser de talla exacta. Con esto queremos decir que no sea demasiado holgado, porque impedirá que nuestro cuerpo entrará en calor, ni tampoco demasiado estrecho, ya que esto podría dificultar la libre circulación sanguínea. En cuanto al espesor del neopreno, debemos saber que a mayor grosor significa mayor protección, pero cuidado, ya que también implica menor libertad de movimientos. En general, se utilizan los trajes de 5 o 7 milímetros, que nos proporcionarán la protección y el confort necesario para poder afrontar la jornada de pesca invernal. Yo, particularmente, aconsejo los de 7 milímetros. En segundo lugar, los guantes y los escarpines tienen que ser también de neopreno y, a ser posible, sin agujeros. No debemos olvidar que las extremidades son las partes de nuestro cuerpo que primero se resienten del frío. Por ello, es necesario que las protejamos bien. Deberemos utilizar bastante lastre para contrarrestar la fuerza de ascensión de nuestro traje. Por otra parte, la máscara debe tener un buen ángulo de visión para ayudarnos a ver lo mejor posible en unos meses en los que el agua suele tener un color verdoso, típico del invierno. El tamaño del fusil dependerá del tipo de pesca que vayamos a realizar, a la espera o al agujero. En general, un fusil de longitud media, entre 70 y 90 centímetros de largo. De todos modos, siempre tenéis que escoger aquel fusil que se adecue más a vuestros gustos y maneras de pescar.
Todos estos consejos nos serán de gran ayuda a la hora de practicar la pesca submarina en invierno, sobre todo para aquellos de vosotros que lo hagáis por primera vez. No dudéis, pues, en seguirlos. De esta manera conseguiréis grabar para siempre en vuestra memoria esta fascinante experiencia que con toda seguridad querréis volver a vivir. Tal y como hemos citado previamente, la pesca submarina en invierno nos brinda la oportunidad de cambiar el modo de pescar que habremos estado practicando durante todo el verano. Y es que en esta época de bajas temperaturas todo cambia. El sol ha dejado de brillar y calentar con tanta intensidad para ocultarse a menudo detrás de masas nubosas. Los bañistas, los pescadores de caña, han abandonado ya las playas y el mar. Los argos tienden a viajar hacia la costa, que no frecuentan en verano. Viajan allí porque no hay nadie que les moleste y pueden buscar alimento tranquilamente. Por esta razón, no nos hará falta rastrear por las profundidades y poder... Cuando el disparo es relativamente fácil, debemos mirar de asegurarlo, ya que un sargo malherido podría ahuyentar a los demás. Cuando las piezas están ajustadas bajo las rocas, en ocasiones podemos sacar mejor provecho de los disparos y capturar más de un ejemplar en cada tiro. Ha hecho un doblete, es lo que yo os explicaba, que si uno tiene paciencia y no precipita el tiro, puede esperar a que dos se crucen, y entonces podemos coger dos de un tiro, ¿no? Luego también es importante llevar en la barca un salabre para que el barquero no tenga que coger los peces con la mano y así evitamos también pinchazos en la barca. Mucha gente cree que nunca debe vaciar por completo una grieta, porque permanecería deshabitada durante mucho tiempo, y se perdería así una buena zona de pesca. Pero nuestra experiencia nos demuestra lo contrario. Antes de mirar en los agujeros, es preferible intentar sorprender a los peces que a veces están tranquilos en las entradas de las grietas y así no espantar a sus congéneres que están en el interior. Acto seguido de capturar una pieza, se debe proceder a rematarla para evitarle un sufrimiento inútil. Una de las posibles presas de la pesca en estas fechas es el cabracho o carroch, que permite al pescador recrearse en el disparo, ya que es uno de los pocos peces que permanece inmóvil ante el fusil de un pescador. Es presa muy cotizada debido a la calidad de su carne, aunque si bien es muy fácil su pesca, la dificultad estriba en saber encontrarlo entre las rocas.
una vez capturado hay que manejarlo con sumo cuidado, ya que sus espinas tienen un veneno muy doloroso en caso de picadura. Otra pieza que podemos pescar es la lisa, ideal para los principiantes, por no ser su pesca de excesiva dificultad. Un truco que se debe conocer es que cuando se dispare una pieza que está muy cerca de la roca, es conveniente agarrar fuerte con la mano las gomas y el cañón del fusil para amortiguar la potencia del disparo, y así evitaremos que la punta del arpón se doble debido al fuerte impacto. Aquí veis a Pep, que nos muestra cómo debe realizarse este tipo de disparo. En invierno no debéis temer en exceso las bajas temperaturas, ya que no son tan radicales como puede parecer. Durante los primeros meses de invierno, la temperatura no desciende normalmente por debajo de los 13 grados. Es a partir de febrero cuando el agua baja por debajo de esta cifra, pero también cuando la temperatura exterior empieza a ser más agradable. No obstante, nuestra salud es ante todo lo más importante. Si no disponemos de material adecuado para pescar en aguas muy frías, tendremos que saber renunciar a ello. Debemos saber cuál es nuestro límite, abandonar la práctica en el momento en que creamos que nuestro cuerpo no responde bien a causa del frío. Los síntomas más claros son la pérdida de fuerza en las manos, un rápido agotamiento y temblores y mareos. Hoy es mi turno para zambullirme en estas frescas aguas mallorquinas. Pepe hará las funciones de barquero, ya que en invierno nos turnamos para este menester. Debo decir que es para mí un placer y un lujo poder contar con un barquero y un compañero de pesca con tanta experiencia y con tanta calidad humana. Como no me gusta nada pasar frío, siempre intento ir bien equipado, con un buen traje, un buen equipo y mi botella de agua caliente. Como veréis, el traje es de lo más grueso que hay y no hay que escatimar en neopreno y en cosas para no tener frío. Debemos conseguir nuestras presas a poca profundidad. De todos modos, el hecho de que la jornada termine con éxito depende de la experiencia o astucia del pescador, que deberá saber qué modalidad de pesca es la mejor para cada ocasión. Los tipos de pesca más adecuados en invierno son la pesca a la espera o al agujero. La pesca a la espera es una de las modalidades más difíciles y donde el éxito se mide a menudo con la experiencia. Por otra parte, cuenta con el aliciente de ser uno de los tipos de pesca con los que se consiguen mayores capturas. Por ello, los principiantes de este deporte deben practicarla con entusiasmo, pero sobre todo con mucha paciencia. De lo contrario, el entusiasmo inicial se convertirá en la frustración. La estrategia de dicha técnica se detallará en un próximo vídeo de la colección, en el que se podrán visionar sin duda las imágenes de pesca submarina más espectaculares que jamás se han filmado. Otra de las modalidades practicadas en invierno es la pesca al agujero. Consiste en buscar las presas en los agujeros, cuevas y grietas que encontraremos en el fondo del mar. En invierno, esta modalidad tiene la ventaja de que nos permite practicarla a poca profundidad y cerca de la costa. Como ya hemos dicho, un sinfín de especies viajan hacia zonas que en verano estaban deshabitadas para buscar alimento. Es el caso de las lubinas, los sargos, las corvinas, los congrios, las lisas, etc., que pueden repoblar la costa al haber retornado a esta la tranquilidad del invierno.
En esta situación, no será difícil que las zonas a que solemos acudir habitualmente en verano nos parezcan distintas. La sensación que experimentaremos es la de estar solos frente a la naturaleza, en un paraje casi virgen, una sensación que difícilmente podremos olvidar en nuestra vida. Pero la abundancia de peces no va a significar que la caza submarina vaya a ser fácil. La pesca al agujero requiere mucha experiencia e intuición. Debemos acercarnos a las grietas con sumo cuidado para no asustar a las futuras presas. Y no tenemos que ir a buscar los peces directamente al agujero, ya que a menudo podremos encontrarlos merodeando despreocupadamente por la entrada de la grieta. Si tenemos suerte, este será un buen momento para capturar una pieza sin necesidad de alertar a los otros peces que estén dentro del agujero. Uno de los peces más apreciados en este deporte es la dorada. Es desconfiada, tímida y de difícil captura, por lo que se cotiza aún más entre los pescadores submarinos. La época en que se producen mejores capturas es en primavera, en el periodo de reproducción, pero no debemos descartar su pesca en invierno. Su nombre común proviene del color dorado de la mancha que tiene en la frente. Es un pez de gran tamaño. En sus dos primeros años de vida mide entre 20 y 30 centímetros y a los 5 años ya alcanza los 45. No obstante, se conocen casos de doradas gigantes que pueden llegar a medir 70 centímetros. La dorada puede pesar hasta 5 kilos y en casos excepcionales hasta 10. Sin embargo, su peso medio suele ser de 1,5 kilos. La técnica más apropiada para pescar la dorada es la pesca al agujero. Al tratarse de un pez muy desconfiado y astuto, la pesca al acecho se convierte en una práctica realmente difícil. El mejor momento para intentarlo es cuando come, porque baja la guardia y permite que se acerquen más a ella. Pero la pesca al agujero es, como hemos dicho, más adecuada y fácil para capturar la dorada. Nuestro objetivo es encobar las doradas y impedir a un mínimo tiempo que salgan del agujero. El fusil que tendremos que utilizar sea de 60 o 75 a la hora de arponearlas. Tendremos que intentar disparar a la cabeza y atravesarla con la aleta de la flecha. La reacción de la dorada es muy potente y enérgica, por eso debemos asegurar el tiro e impedir así que se nos escape. En el caso de que se nos escape, debemos buscar por las grietas más cercanas, ya que estando mal herida, la dorada no irá muy lejos. Una vez hayamos encontrado una zona de rocas que consideremos buena para la pesca, tendríamos que señalizarla, tomando dos puntos de referencia en la costa, para que en próximas ocasiones podamos encontrar sin dificultad las rocas o agujeros que nos interesen. Pensemos que una vez en el agua, todos los agujeros y rocas pueden parecernos iguales. Nosotros, en vez de tomar marcas, lo que hacemos es que sacamos una fotografía de la orilla, ¿eh?, y luego nos intentamos colocar encima donde está hecha la fotografía. Entonces es mucho mejor que tomar marcas a boli y papel, porque así, si te construyen algún edificio más, o si se quema un pinar, o si te tiran una torre o lo que sea, pues siempre te queda algo más en la fotografía. Es otro... Entonces nosotros nos hemos acostumbrado siempre a sacar fotografías de la orilla. Para cambiar de sitio, para ir de seña a seña, pues nos solemos estirar desde la barca para no tener que ir nadando. En el trayecto, Pepa Mengual visualiza las zonas de pesca. Vale. Pep cree haber visto una buena zona de rocas. Procede a sumergirse para comprobarlo. Efectivamente, como podéis ver, están repletas de sargos. Cuando os encontréis con una cueva repleta de sargos, no os debéis dejar llevar por la emoción y disparar al primero que se os ponga a tiro. Lo único que conseguiríamos así es capturar una sola presa,
con suerte quizá dos, y asustar al resto provocando su huida fuera del agujero. Los principiantes no entenderéis cómo se puede lograr que los peces no se escapen del agujero, pero la solución es muy fácil. Tal y como veis en estas imágenes, si colocamos estratégicamente objetos como fusiles en cada una de las salidas más importantes del agujero, conseguiremos que los sargos permanezcan casi inmóviles dentro de la grieta. Estos peces creerán que no tienen escapatoria al ver taponadas todas las posibles salidas por este objeto que tanto temen, el fusil. En estos casos es muy importante la utilización de la linterna, ya que la mayoría de los disparos se realizan en el fondo del agujero, donde la visibilidad es nula. Aquí vemos otra serviola, la cual, si nos acercamos a ella con cautela y sin hacer movimientos bruscos, nos permite llegar hasta situarse al alcance de nuestro fusil. La serviola es un pez que a la parrilla está muy bueno. Unos compañeros de pesca nos informaron que de una cueva conocida hacía días que se pescaban serviolas. Agradeciendo la información, nos dirigimos hacia ella para ver si podíamos mostraros unas imágenes que para muchos pescadores submarinos sería un sueño poder encontrar a escasa profundidad. Eché un vistazo a la cueva y pude observar que había un centenar de serviolas de un kilo aproximadamente, y lo comuniqué a nuestro cámara, que se acercó a filmarlo. Como la cueva tiene salida por los dos lados, rápidamente me apresuro a tapar una de las entradas con dos fusiles, ya que es bastante grande y las serviolas podían escapar. Estas imágenes de serviolas enrocadas en una gran cueva son muy raras y, según la experiencia de Pep, cree que se debe a que huyen de peces mayores que las persiguen para darse un buen banquete. Aunque el caso de esta cueva es realmente muy extraño, ya que hace varias semanas que se están pescando muchas piezas y al principio incluso llegaban a pesar hasta 6 kilos. Procederé a entrar en la cueva por la otra entrada. Hay tantos peces que no sé a cuál disparar, y lo que hago es asegurar el tiro para no dejar piezas heridas dentro de la cueva, que podrían asustar a la manada y hacer que salieran en rápida huida. Cuando entro por un lado, los peces se retiran hacia la otra salida, pero al ver los fusiles se agrupan a un lado y me facilitan el disparo. Las imágenes son un poco oscuras, ya que pudimos ver que la potente luz de los focos asustaba a los peces y se podían haber escapado. Optamos por tanto filmar con menos luz, ya que había que aprovechar la ocasión y que rara vez se volverá a producir. Con esta cámara en mi fusil podéis ver que si me sitúo a contraluz, el espectáculo que tengo delante es realmente fantástico. Con tanto pescado, no es difícil hacer un doblete.
Hago varios disparos más. Para no perder el tiempo de avisar a Pepe, me voy poniendo las piezas debajo del traje. Un truquillo que cuando conviene puede ser de gran utilidad en casos como este. Hemos capturado una veintena de serviolas y procederemos a cambiar de zona para ver si podemos capturar algunos árboles. Hemos encontrado una zona donde hay varios sargos. Primero, procedo a espantarlo dando golpes con las manos y las aletas en círculo para que se escondan en las grietas y agujeros de las rocas, ya que si no están enrocados es casi imposible pescarlos. A continuación, cojo unos fusiles para colocarlos en las entradas de las rocas donde he visto que se escondían. Para pescar en pequeños agujeros, no hay que descartar nunca un fusil de 50 centímetros. Nos puede ser de mucha utilidad. Para ir al agua a pasar pena y a pasar frío vale más no ir, hay que ir calientes y cómodos, hay que disfrutar de estar en el agua, no hay que ir al agua a penar, ¿no? Bueno, voy a pasar. El tubo de pesca conviene que sea blandito, porque así si nos damos con una piedra, y en invierno se pesca mucho debajo de las piedras, evitará que se nos vaya la careta. Si nos damos con el tubo se dobla y no te quita la careta. Es otro truquillo que conviene saber. Empezamos con ganas otra jornada de pesca, que deseamos sea fructífera, aunque como la mayoría de pescadores submarinos con que podamos encontrar una buena zona y capturemos unas pocas piezas, ya daremos por válida la salida, que nos permitirá haber pasado unas horas disfrutando de nuestro hobby preferido.
El agua, como se aprecia, no está muy limpia, aunque esto es normal en los meses de invierno. En la primera zambullida se deben reconocer el lugar y visualizar si hay movimiento de peces, a la vez que buscamos las buenas piedras para empezar la pesca. La pesca al agujero no se realiza solo en las cuevas o grietas de mayor tamaño. Aquellos de vosotros que seáis más veteranos en este deporte, sabéis perfectamente que la presa que buscamos se puede encontrar en cualquier agujero, sea grande o pequeño. Por ello debemos recorrer todos los entrantes y salidas de las rocas, sin dejar ningún rincón sin explorar. Pero cuidado con estas indicaciones. Si os iniciáis en la pesca submarina, o si la habéis practicado pero no tenéis demasiada experiencia, no conviene que sigáis estas sugerencias al pie de la letra, porque adentrarse en determinados agujeros y en determinados momentos puede resultar peligroso. Repetimos otra vez que nunca debemos arriesgar nuestra propia vida por una presa, por mucho que la hayamos estado persiguiendo y deseándola. De todos modos, aunque la pesca al agujero sea una modalidad difícil y arriesgada, los principiantes en la materia no debéis renunciar a practicarla, aun cuando no encontréis ninguna presa después de haber visitado varios agujeros. No os rindáis, ya que a la fuerza de probar y de intentarlo acabaréis aprendiendo la técnica. En invierno, los sargos suelen frecuentar zonas poco profundas, por lo que su pesca será viable en esta estación del año. Para capturar el sargo común, la técnica más fructífera es la pesca al agujero. Deberemos buscar al espárido en agujeros pequeños, con varios escondrijos, y no en grandes cuevas, ya que raramente encontraremos alguno. El fusil más adecuado para la pesca en estas condiciones ha de ser manejable, de unos 70 a 75 centímetros. El sargo es uno de los peces más conocidos y habituales en nuestras costas. Bajo este nombre tan popular se pueden distinguir hasta cuatro especies: el sargo común, la mojarra, el sargo breado, el sargo picudo. El sargo común suele frecuentar zonas rocosas y praderas de Posidonia, hasta 20 metros de profundidad. Se caracteriza por ser de color plateado y por tener una mancha negra en la cola y 6 u 8 bandas verticales también negras. Puede llegar a medir 45 centímetros de longitud y pesar hasta 2 kilos. Aunque en el Mediterráneo este tamaño no es normal. La mojarra la podemos encontrar en zonas rocosas de poca profundidad, pero no tanto en las praderas. Se distingue del sargo común en no tener líneas verticales sobre el cuerpo y contar solo con dos manchas, una detrás de la cabeza y otra antes de la cola. El sargo picudo generalmente habita en zonas más profundas, más alejadas de la costa. Se caracteriza por ser alargado y tener el morro puntiagudo. Su talla máxima puede ser superior a la del sargo común. El sargo breado, bastante raro en nuestras costas mallorquinas, aunque puede aparecer en algunas zonas del Mediterráneo. Se distingue por poseer 5 bandas verticales de color pardo y ser el más voluminoso de los sargos. Puede llegar a pesar hasta 4 kilos. Ahora cambiaremos de zona. Como las piedras que me parecían interesantes ya las he inspeccionado y no hay mucha pesca, Pepe me arrastrará con la barca para ver si encuentro mejores rocas. Mientras me estiraba, he apreciado una serviola. Este pez es bastante confiado y a veces permite al pescador acercarse, aunque esta vez no ha dejado que me aproximase a ella y se ha escabullido. Para aprovechar la bajada, realizo una pequeña espera en el fondo y, como podéis apreciar, aparecen otras serviolas, presas de la curiosidad que las caracteriza. Thank you.
En la pesca de invierno se pueden pescar lisas entre las rocas. Este pez, aunque no es muy apreciado, si es de aguas limpias y se filetea a la brasa con un picadillo de ajo y perejil, está muy rico. Cuando el disparo es relativamente fácil, debemos mirar de asegurarlo, ya que un sargo mal herido podría ahuyentar a los demás. Cuando las piezas están ajustadas bajo las rocas, en ocasiones podemos sacar mejor provecho de los disparos y capturar más de un ejemplar en cada tiro. Ha hecho un doblete, es lo que yo os explicaba, que si uno tiene paciencia y no precipita el tiro, puede esperar a que dos se crucen y entonces podemos coger dos de un tiro, ¿no? Luego también es importante llevar en la barca un salabre para que el barquero no tenga que coger los peces con la mano y así evitamos también pinchazos en la barca. Mucha gente cree que nunca debe vaciar por completo una grieta, porque permanecería deshabitada durante mucho tiempo y se perdería así una buena zona de pesca. Pero nuestra experiencia nos demuestra lo contrario. Antes de mirar en los agujeros, es preferible intentar sorprender a los peces que a veces están tranquilos en las entradas de las grietas y así no espantar a sus congéneres que están en el interior. Acto seguido de capturar una pieza, se debe proceder a rematarla para evitarle un sufrimiento inútil. Una de las posibles presas de la pesca en estas fechas es el cabracho o carroch, que permite al pescador recrearse en el disparo, ya que es uno de los pocos peces que permanece inmóvil ante el fusil de un pescador. Es presa muy cotizada debido a la calidad de su carne, aunque si bien es muy fácil su pesca, la dificultad estriba en saber encontrarlo entre las rocas. Thank you.
Una vez capturado, hay que manejarlo con sumo cuidado, ya que sus espinas tienen un veneno muy doloroso en caso de picadura. Otra pieza que podemos pescar es la lisa, ideal para los principiantes, por no ser su pesca de excesiva dificultad. Un truco que se debe conocer es que cuando se dispare una pieza que está muy cerca de la roca, es conveniente agarrar fuerte con la mano las gomas y el cañón del fusil para amortiguar la potencia del disparo, y así evitaremos que la punta del arpón se doble debido al fuerte impacto. Aquí veis a Pep, que nos muestra cómo debe realizarse este tipo de disparo. En invierno no debéis temer en exceso las bajas temperaturas, ya que no son tan radicales como puede parecer. Durante los primeros meses de invierno, la temperatura no desciende normalmente por debajo de los 13 grados. Es a partir de febrero cuando el agua baja por debajo de esta cifra, pero también cuando la temperatura exterior empieza a ser más agradable. No obstante, nuestra salud es ante todo lo más importante. Si no disponemos de material adecuado para pescar en aguas muy frías, tendremos que saber renunciar a ello. Debemos saber cuál es nuestro límite, abandonar la práctica en el momento en que creamos que nuestro cuerpo no responde bien a causa del frío. Los síntomas más claros son la pérdida de fuerza en las manos, un rápido agotamiento y temblores y mareos. Hoy es mi turno para zambullirme en estas frescas aguas mallorquinas. Pepe hará las funciones de barquero, ya que en invierno nos turnamos para este menester. Debo decir que es para mí un placer y un lujo poder contar con un barquero y un compañero de pesca con tanta experiencia y con tanta calidad humana. Como no me gusta nada pasar frío, siempre intento ir bien equipado, con un buen traje, un buen equipo y mi botella de agua caliente. Por esta razón, no nos hará falta rastrear por las profundidades y podremos conseguir nuestras presas a poca profundidad. De todos modos, el hecho de que la jornada termine con éxito depende de la experiencia o astucia del pescador, que deberá saber qué modalidad de pesca es la mejor para cada ocasión. Los tipos de pesca más adecuados en invierno son la pesca a la espera o al agujero. La pesca a la espera es una de las modalidades más difíciles y donde el éxito se mide a menudo con la experiencia. Por otra parte, cuenta con el aliciente de ser uno de los tipos de pesca con los que se consiguen mayores capturas. Por ello, los principiantes de este deporte deben practicarla con entusiasmo, pero sobre todo con mucha paciencia. De lo contrario, el entusiasmo inicial se convertirá en la frustración. La estrategia de dicha técnica se detallará en un próximo vídeo de la colección, en el que se podrán visionar sin duda las imágenes de pesca submarina más espectaculares que jamás se han filmado. Otra de las modalidades practicadas en invierno es la pesca al agujero. Consiste en buscar las presas en los agujeros, cuevas y grietas que encontraremos en el fondo del mar. En invierno, esta modalidad tiene la ventaja de que nos permite practicarla a poca profundidad y cerca de la costa. Como ya hemos dicho, un sinfín de especies viajan hacia zonas que en verano estaban deshabitadas para buscar alimento. Es el caso de las lubinas, los sargos, las corvinas, los congrios, las lisas, etc., que pueden repoblar la costa al haber retornado a esta la tranquilidad del invierno. En esta situación no será difícil que las zonas a que solemos acudir habitualmente en verano nos parezcan distintas.
La sensación que experimentaremos es la de estar solos frente a la naturaleza, en un paraje casi virgen, una sensación que difícilmente podremos olvidar en nuestra vida. Pero la abundancia de peces no va a significar que la caza submarina vaya a ser fácil. La pesca al agujero requiere mucha experiencia e intuición. Debemos acercarnos a las grietas con sumo cuidado para no asustar a las futuras presas. Y no tenemos que ir a buscar los peces directamente al agujero, ya que a menudo podremos encontrarlos merodeando despreocupadamente por la entrada de la grieta. Si tenemos suerte, este será un buen momento para capturar una pieza sin necesidad de alertar a los otros peces que estén dentro del agujero. Uno de los peces más apreciados en este deporte es la dorada. Es desconfiada, tímida y de difícil captura, por lo que se cotiza aún más entre los pescadores submarinos. La época en que se producen mejores capturas es en primavera, en el periodo de reproducción, pero no debemos descartar su pesca en invierno. Su nombre común proviene del color dorado de la mancha que tiene en la frente. Es un pez de gran tamaño. En sus dos primeros años de vida mide entre 20 y 30 centímetros y a los 5 años ya alcanza los 45. No obstante, se conocen casos de doradas gigantes que pueden llegar a medir 70 centímetros. La dorada puede pesar hasta 5 kilos y en casos excepcionales hasta 10. Sin embargo, su peso medio suele ser de 1,5 kilos. La técnica más apropiada para pescar la dorada es la pesca al agujero. Al tratarse de un pez muy desconfiado y astuto, la pesca al acecho se convierte en una práctica realmente difícil. El mejor momento para intentarlo es cuando come, porque baja la guardia y permite que se acerquen más a ella. Pero la pesca al agujero es, como hemos dicho, más adecuada y fácil para capturar la dorada. Nuestro objetivo es encobar las doradas y impedir a un mínimo tiempo que salgan del agujero. El fusil que tendremos que utilizar sea de 60 o 75 a la hora de arponearlas. Tendremos que intentar disparar a la cabeza y atravesarla con la aleta de la flecha. La reacción de la dorada es muy potente y enérgica, por eso debemos asegurar el tiro e impedir así que se nos escape. En el caso de que se nos escape, debemos buscar por las grietas más cercanas, ya que estando mal herida, la dorada no irá muy lejos. Una vez hayamos encontrado una zona de rocas que consideremos buena para la pesca, tendríamos que señalizarla, tomando dos puntos de referencia en la costa, para que en próximas ocasiones podamos encontrar sin dificultad las rocas o agujeros que nos interesen. Pensemos que una vez en el agua, todos los agujeros y rocas pueden parecernos iguales. Nosotros, en vez de tomar marcas, lo que hacemos es que sacamos una fotografía de la orilla, y luego nos intentamos colocar encima donde está hecha la fotografía. Entonces es mucho mejor que tomar marcas a boli y papel, porque así, si te construyen algún edificio más, o si se quema un pinar, o si te tiran una torre o lo que sea, pues siempre te queda algo más en la fotografía. Es otro, no sé, nosotros nos hemos acostumbrado siempre a sacar fotografías de la orilla. Para cambiar de sitio, para ir de seña a seña, pues nos solemos estirar desde la barca para no tener que ir nadando. En el trayecto, Pepa Mengual visualiza las zonas de pesca. Vale. Pep cree haber visto una buena zona de rocas. Procede a sumergirse para comprobarlo. Efectivamente, como podéis ver, están repletas de sargos. Cuando os encontréis con una cueva repleta de sargos, no os debéis dejar llevar por la emoción y disparar al primero que se os ponga a tiro. Lo único que conseguiríamos así es capturar una sola presa, con suerte quizá dos, y asustar al resto provocando su huida fuera del agujero.
Los principiantes no entenderéis cómo se puede lograr que los peces no se escapen del agujero, pero la solución es muy fácil. Tal y como veis en estas imágenes, si colocamos estratégicamente objetos como fusiles en cada una de las salidas más importantes del agujero, conseguiremos que los sargos permanezcan casi inmóviles dentro de la grieta. Estos peces creerán que no tienen escapatoria al ver taponadas todas las posibles salidas por este objeto que tanto temen, el fusil. En estos casos es muy importante la utilización de la linterna, ya que la mayoría de los disparos se realizan en el fondo del agujero, donde la visibilidad es nula. Aquí vemos otra serviola, la cual, si nos acercamos a ella con cautela y sin hacer movimientos bruscos, nos permite llegar hasta situarse al alcance de nuestro fusil. La serviola es un pez que a la parrilla está muy bueno. Unos compañeros de pesca nos informaron que de una cueva conocida hacía días que se pescaban serviolas. Agradeciendo la información, nos dirigimos hacia ella para ver si podíamos mostraros unas imágenes que para muchos pescadores submarinos sería un sueño poder encontrar a escasa profundidad. Eché un vistazo a la cueva y pude observar que había un centenar de serviolas de un kilo aproximadamente, y lo comuniqué a nuestro cámara, que se acercó a filmarlo. Como la cueva tiene salida por los dos lados, rápidamente me apresuro a tapar una de las entradas con dos fusiles, ya que es bastante grande y las serviolas podían escapar. Estas imágenes de serviolas enrocadas en una gran cueva son muy raras y, según la experiencia de Pep, cree que se debe a que huyen de peces mayores que las persiguen para darse un buen banquete. Aunque el caso de esta cueva es realmente muy extraño, ya que hace varias semanas que se están pescando muchas piezas y al principio incluso llegaban a pesar hasta 6 kilos. Procederé a entrar en la cueva por la otra entrada. Hay tantos peces que no sé a cuál disparar, y lo que hago es asegurar el tiro para no dejar piezas heridas dentro de la cueva, que podrían asustar a la manada y hacer que salieran en rápida huida. Cuando entro por un lado, los peces se retiran hacia la otra salida, pero al ver los fusiles se agrupan a un lado y me facilitan el disparo. Las imágenes son un poco oscuras, ya que pudimos ver que la potente luz de los focos asustaba a los peces y se podían haber escapado. Optamos, por tanto, filmar con menos luz, ya que había que aprovechar la ocasión y que rara vez se volverá a producir. Con esta cámara en mi fusil, podéis ver que si me sitúo a contraluz, el espectáculo que tengo delante es realmente fantástico. Con tanto pescado, no es difícil hacer un doblete.
Hago varios disparos más. Para no perder el tiempo de avisar a Pepe, me voy poniendo las piezas debajo del traje. Un truquillo que cuando conviene puede ser de gran utilidad en casos como este. Hemos capturado una veintena de serviolas y procederemos a cambiar de zona para ver si podemos capturar algunos árboles. Hemos encontrado una zona donde hay varios sargos. Primero, procedo a espantarlo dando golpes con las manos y las aletas en círculo para que se escondan en las grietas y agujeros de las rocas, ya que si no están enrocados es casi imposible pescarlos. A continuación, cojo unos fusiles para colocarlos en las entradas de las rocas donde he visto que se escondían. Para pescar en pequeños agujeros, no hay que descartar nunca un fusil de 50 centímetros. Nos puede ser de mucha utilidad. Soy Pedro Carbonell y os voy a narrar la segunda película de nuestra colección, que va a tratar de la pesca de invierno. La pesca en invierno es todavía para muchos una práctica increíble y casi insólita. A partir de finales de octubre, cuando bajan las temperaturas y empieza a soplar el aire gélido, muchos de los aficionados a este noble deporte
consideran que la temporada para practicarlo ha finalizado. Se despiden de la pesca hasta el próximo verano, cuando el sol vuelva a brillar con fuerza y las temperaturas inviten a sumergirse en el mar, sin plantearse que el invierno ofrece la posibilidad de cambiar de modalidad de pesca, incluso de tipo de presa. Aún así, son cada vez más los adeptos que disfrutan de esta actividad durante todo el año, ya sea invierno o verano. La dura climatología propia de esta estación del año pasará desapercibida si tenemos suerte de que se incremente el número de capturas a lo largo de nuestra jornada de pesca. Sin embargo, el material pasa a tener un papel muy importante. Debemos utilizar un equipo especial que reúna determinadas características, de lo contrario podría acabar convirtiendo nuestro deporte favorito en una auténtica pesadilla. Para poder pescar en invierno, también tendremos que cambiar de modalidad de pesca. No es conveniente practicar la pesca profunda, aun cuando nos sintamos capacitados, porque puede llegar a ser peligroso. Será fácil renunciar a ello si pensamos en lo fascinante que va a ser probar otro tipo de pesca a poca profundidad, como la pesca al agujero. Antes de salir hacia el lugar elegido para la pesca submarina, debemos informarnos de las condiciones meteorológicas y del estado de la mar. Si se prevén agitaciones de cierta magnitud, es aconsejable dejarlo para otro día. El mar, en invierno, puede jugar malas pasadas. Antes de iniciar vuestra jornada invernal, que con seguridad será inolvidable, es conveniente que sepáis unos consejos. El frío será una de las barreras que tendremos que superar para poder practicar el deporte con normalidad. A la hora de cambiarnos, tendremos que evitar que nuestro cuerpo permanezca mucho tiempo en contacto directo con el aire. Un buen consejo es preparar agua caliente en casa e introducir un poco dentro del traje para ayudarnos a entrar en calor. Pensad que una buena organización antes de salir hacia el lugar de pesca es clave para no pasar frío innecesario. Por esto, tendremos que acordarnos de cosas tan sencillas como llevar un albornoz para cuando salgamos del agua. Antes, tendremos que conocer qué tipo de material necesitamos para la práctica de este deporte en estas condiciones. Traje, guantes, escarpines, fusil, todos tienen que reunir unas características determinadas. En primer lugar, el traje debe ser de talla exacta. Con esto queremos decir que no sea demasiado holgado porque impedirá que nuestro cuerpo entrará en calor, ni tampoco demasiado estrecho, ya que esto podría dificultar la libre circulación sanguínea. En cuanto al espesor del neopreno, debemos saber que a mayor grosor significa mayor protección, pero cuidado, ya que también implica menor libertad de movimientos. En general, se utilizan los trajes de 5 o 7 milímetros, que nos proporcionarán la protección y el confort necesario para poder afrontar la jornada de pesca invernal. Yo, particularmente, aconsejo los de 7 milímetros. En segundo lugar, los guantes y los escarpines tienen que ser también de neopreno y, a ser posible, sin agujeros. No debemos olvidar que las extremidades son las partes de nuestro cuerpo que primero se resienten del frío. Por ello, es necesario que las protejamos bien. Deberemos utilizar bastante lastre para contrarrestar la fuerza de ascensión de nuestro traje. Por otra parte, la máscara debe tener un buen ángulo de visión para ayudarnos a ver lo mejor posible en unos meses en los que el agua suele tener un color verdoso, típico del invierno. El tamaño del fusil dependerá del tipo de pesca que vayamos a realizar, a la espera o al agujero. En general, un fusil de longitud media, entre 70 y 90 centímetros de largo. De todos modos, siempre tenéis que escoger aquel fusil que se adecue más a vuestros gustos y maneras de pescar. Todos estos consejos nos serán de gran ayuda a la hora de practicar la pesca submarina en invierno, sobre todo para aquellos de vosotros que lo hagáis por primera vez. No dudéis, pues, en seguirlos. De esta manera conseguiréis grabar para siempre en vuestra memoria esta fascinante experiencia que con toda seguridad querréis volver a vivir. Tal y como hemos citado previamente, la pesca submarina en invierno nos brinda la oportunidad de cambiar el modo de pescar
que habremos estado practicando durante todo el verano. Y es que en esta época de bajas temperaturas todo cambia. El sol ha dejado de brillar y calentar con tanta intensidad para ocultarse a menudo detrás de masas nubosas. Los bañistas, los pescadores de caña, han abandonado ya las playas y el mar. Los sargos tienden a viajar hacia la costa, que no frecuentan en verano. Viajan allí porque no hay nadie que les moleste y pueden buscar alimento tranquilamente. Como veréis, el traje es de lo más grueso que hay y no hay que escatimar en neopreno y en cosas para no tener frío. En invierno, para ir al agua a pasar pena y a pasar frío, vale más no ir. Hay que ir calientes y cómodos. Hay que disfrutar de estar en el agua. No hay que ir al agua a penar, ¿no? Bueno, voy a pasar. El tubo de pesca conviene que sea blandito, porque así, si nos damos con una piedra, y en invierno se pesca mucho debajo de las piedras, evitará que se nos vaya la careta. Si nos damos con el tubo se dobla y no te quita la careta. Es otro truquillo que conviene saber. Y empezamos con ganas otra jornada de pesca, que deseamos sea fructífera, aunque como la mayoría de pescadores submarinos, con que podamos encontrar una buena zona y capturemos unas pocas piezas, ya daremos por válida la salida, que nos permitirá haber pasado unas horas disfrutando de nuestro hobby preferido. El agua, como se aprecia, no está muy limpia, aunque esto es normal en los meses de invierno. En la primera zambullida se deben reconocer el lugar y visualizar si hay movimiento de peces, a la vez que buscamos las buenas piedras para empezar la pesca. La pesca al agujero no se realiza solo en las cuevas o grietas de mayor tamaño. Aquellos de vosotros que seáis más veteranos en este deporte, sabéis perfectamente que la presa que buscamos se puede encontrar en cualquier agujero, sea grande o pequeño. Por ello debemos recorrer todos los entrantes y salidas de las rocas, sin dejar ningún rincón sin explorar. Pero cuidado con estas indicaciones. Si os iniciáis en la pesca submarina, o si la habéis practicado pero no tenéis demasiada experiencia, no conviene que sigáis estas sugerencias al pie de la letra, porque adentrarse en determinados agujeros y en determinados momentos puede resultar peligroso. Repetimos otra vez que nunca debemos arriesgar nuestra propia vida por una presa, por mucho que la hayamos estado persiguiendo y deseándola. De todos modos, aunque la pesca al agujero sea una modalidad difícil y arriesgada, los principiantes en la materia no debéis renunciar a practicarla, aun cuando no encontréis ninguna presa después de haber visitado varios agujeros. No os rindáis, ya que a la fuerza de probar y de intentarlo acabaréis aprendiendo la técnica. En invierno, los sargos suelen frecuentar zonas poco profundas, por lo que su pesca será viable en esta estación del año. Para capturar el sargo común, la técnica más fructífera es la pesca al agujero. Deberemos buscar al espárido en agujeros pequeños, con varios escondrijos, y no en grandes cuevas, ya que raramente encontraremos alguno. El fusil más adecuado para la pesca en estas condiciones ha de ser manejable, de unos 70 a 75 centímetros. El sargo es uno de los peces más conocidos y habituales en nuestras costas. Bajo este nombre tan popular se pueden distinguir hasta cuatro especies: el sargo común, la mojarra, el sargo breado, el sargo picudo. El sargo común suele frecuentar zonas rocosas y praderas de posidonia, hasta 20 metros de profundidad. Se caracteriza por ser de color plateado y por tener una mancha negra en la cola y 6 u 8 bandas verticales también negras. Puede llegar a medir 45 centímetros de longitud y pesar hasta 2 kilos. Aunque en el Mediterráneo este tamaño no es normal. La mojarra
la podemos encontrar en zonas rocosas de poca profundidad, pero no tanto en las praderas. Se distingue del sarro común en no tener líneas verticales sobre el cuerpo y contar solo con dos manchas, una detrás de la cabeza y otra antes de la cola. El sarro picudo generalmente habita en zonas más profundas, más alejadas de la costa. Se caracteriza por ser alargado y tener el morro puntiagudo. Su talla máxima puede ser superior a la del sarro común. El sarro breado, bastante raro en nuestras costas mallorquinas, aunque puede aparecer en algunas zonas del Mediterráneo. Se distingue por poseer cinco bandas verticales de color pardo y ser el más voluminoso de los sargos. Puede llegar a pesar hasta 4 kilos. Ahora cambiaremos de zona. Como las piedras que me parecían interesantes ya las he inspeccionado y no hay mucha pesca, debe me arrastrar con la barca para ver si encuentro mejores rocas. Mientras me estiraba, he apreciado una serviola. Este pez es bastante confiado y a veces permite al pescador acercarse, aunque esta vez no he dejado que me aproximase a ella y se ha escabullido. Para aprovechar la bajada, realizo una pequeña espera en el fondo y, como podéis apreciar, aparecen otras serviolas, presas de la curiosidad que las caracteriza. En la pesca de invierno se pueden pescar lisas entre las rocas. Este pez, aunque no es muy apreciado, si es de aguas limpias y se filetea a la brasa con un picadillo de ajo y perejil, está muy rico.